arrancamos un programa más de Sabores y Lugares. ¿Cómo anda, compadre? ¿Cómo le va? Muy bien, compadre. Muy bien. ¿Qué semana o qué fin de semana tuvimos en toda la República Argentina, compadre? Estuvimos ahí, al pendiente con los nervios de punta. Yo creo que... Se vivió una jornada. Sí. Pero... Yo creo que tanta gente esperando el resultado, debe haber sido similar el rating con la selección argentina jugando la final. Más o algo menos. Algo así. Más o menos. Esperando el resultado y... Y lo que les tocó, en este caso, celebrar esta victoria del lado de la Libertad Avanza, ¿sí? Fueron, yo creo que, los que más festejaron y de la manera que usted dice, ¿no? Como si hubiese ganado la selección. Sí, yo creo que apuntarle... ¡Rotundo, compadre! ¡Rotundo! Sí, yo creo que ha sido el presidente que más voto ha recibido. Más allá de eso, ¿no? De que haya ganado quien o cual marca un antes y un después en la política argentina, yo creo que un presidente libertario no lo ha tenido nunca Argentina, entonces va a marcar un antes y un después y un proceso largo a seguir, ¿no? Que bueno, habrá que transitarlo, hacer la transición y ver qué nos depara el destino. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más, compadre? Sí, sí. Eso lo sabrá solamente Dios, ¿no? Y Milei, sí, en este caso, es nuestro futuro presidente. Compadre, estamos en un lugar que las imágenes hablan por sí solas. Nos vinimos hasta calle Burela 124 acá. Esto vendría a ser Santa Rita, ¿sí? Si no mal me ubico. Llegamos por la Almirante Brown, rotonda, se bifurca, ¿sí? Almirante Brown y Corrientes, seguimos la Corriente hasta llegar a Burela. Doblamos a mano izquierda, unas cuantas casas, buscamos ahí y vamos a encontrar lo que es la fábrica de pastas Aranda. Qué apellido, compadre, ¿no? Qué trayectoria, compadre. Un apellido que tiene una espalda gastronómica impresionante, ahí nos contaban, que ya enseguida vamos a estar charlando con ellos también. Les contaban, usted también hizo una nota, que ya la vamos a pasar, pero nos contaban que nace en el año 69. ¡Qué memoria que tengo, por Dios! Y la portera se me ríe encima. No puede ser. En el año 69 nace por allá, ¿sí? En el mercado, me dijo, ¿no? Con una pizzería. Con una pizzería. Y ahí nace lo que es este gran apellido gastronómico. Y la verdad que aportando mucho, yo creo que, a la sociedad jujeña, ¿no? Sí, habla muy bien de todo lo que Aranda y de la transición que ha sufrido en todos estos años, digamos. No que ha sufrido, sino la evolución que ha venido demostrando, dando mano de obra jujeña, apostándole al mercado jujeño y después con expansión al NOA, con este sello origen jujuy que ha sido galardonado, sí, Aranda, ¿no? La verdad que esos son unos pequeños mimos que se le hace a la empresa, van llegando y van transitando diferentes caminos. Entonces la verdad que hoy con la fábrica de pastas habla de un proceso que ha caminado la empresa, ¿no? Que ha caminado y, como digo yo, mano de obra jujeña para los jujeños y productos jujeños. La verdad que son productos excelentes. A Chabela le encantan las empanadas con las tapas de Aranda. Además, utilizamos también en Chaquituzo empanada, las tapas de empanada de Aranda, un producto muy bueno y la verdad que hay que aplaudirlo por la calidad del producto que tenemos en Jujuy. Exactamente, bueno, esa fábrica de pasta en la cual hoy en día estamos acá, que también vamos a mostrar, vamos a tener una notita mostrando cómo es la producción de lo que se produce, ¿no? O sea, se fabrica acá con respecto a todo lo que son tapas de empanada. Tenemos estas pascualinas, ¿sí? Tenemos estas pascualinas acá, ¿sí? Miren, tenemos, vienen con separador, sí. Todas. Estas son las caseras, ¿sí? Después vamos a ir explicando un poquito la diferencia, aquí ya lo vamos a tener al amigo, explicando un poquito la diferencia, ¿sí? Estas son las tradicionales. Las blancas, ¿sí? Las blancas, sí. Y después tenemos lo que son estas, las verdes, que tienen espinaca, ¿sí? Estas pascualinas, que ahora viene el calor, compadre, y vamos a empezar a hacer tartas,
¿sí? Así que vamos a empezar a consumir gnocchi, seguramente estas tapas de Pascualina. También los gnocchi, espectaculares. Yo no lo he probado, compadre, así que me voy a tener que llevar una caja para probar, hijo, nada más. Y después tenemos los tallarines, ¿sí? Estos tradicionales también, y estos de espinacas. Y ojo, atento, atento, no se vaya, quédese viendo el programa, porque nos tienen una sorpresa que nos las van a decir acá, exclusivo para Sabores y Lugares, de un producto nuevo que se viene. Así que atento ahí, se quedan, porque aparte vamos a tener cocina. Van a estar cocinando acá, hay unas empanaditas de carne, yo ya vi la mise en place, ¿sí? Hay cebollita, morrón, ¿sí? Algo de carnecita, chorizo, bueno, ahí viste, nosotros también ya tenemos un relleno, que vamos a hacer unas empanaditas de solomillo de cerdo de nuestros amigos de La Porcina, que siempre nos acompañan con todo lo que es productos cárnicos de cerdo, de carne de cerdo, así que le mandamos un saludo grande para ellos. Sí. Año 1999. Sí. Yo estudiaba en la universidad y tenía algunos días a la tarde libre. Con mi compadre, con Federico, aprovecho para saludarlo al Fede Alderete. Tocamos la puerta de Aranda, compadre, y empezamos a repartir las empanadas que la gente llamaba por teléfono, pedía. En ese momento estaba, no recuerdo si está actualmente o no el negocio de la Senador Pérez. Sí, sigue. Sigue. Bueno, así que hacía los pedidos. Nosotros íbamos, entregábamos en la motito Sanela 50, de esa plaquita, ¿se acuerdan? Hacíamos el pedido, entregábamos y volvíamos. Todavía no había delivery. Así que Aranda tenía su propio delivery, que era mi compadre Federico y yo. Así que hemos trabajado un par de meses. La verdad que, bueno, es toda una experiencia, ¿no? Mire usted. Ha pasado entonces. Hemos pasado por Aranda. Hoy, la verdad que las empanadas que hacemos en Chaquituzu son todas con tapas de empanada de Aranda. De la fábrica de pasta. Aranda, exactamente. Bueno, compadres, un lindo programa. Vamos a tener comida, vamos a tener entrevistas, charlas, vamos a cocinar. También vamos a tomar rico, compadre. Hoy estamos Santa Julia, un Cabernet Sauvignon de nuestros amigos de Acacia. Así que le mandamos un saludo grande ahí a la gente de Acacia. Siempre nos acompaña con un vinito y en esta ocasión un tinto, compadre, un Cabernet Sauvignon para acompañar unas empanaditas de carne de vaca. Vamos a hacer unas empanaditas de carne de cerdo, que es este solomillo, y también vamos a tener algo de pastas. Perfecto. ¿Sí? Y si nos da el tiempo, vamos a hacer un postre. Perfecto. Así que una jornada apretadita, compadre, como fue la jornada del fin de semana, de las elecciones, así que le vamos a tener que meter pila, compadre. Va a tener que trabajar, compadre. Vamos. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, un corte, y enseguida volvemos con más ahorita. Segundo bloque, compadre, con la compañía de uno de los socios de esta sociedad, de este grupo de pastas, de esta fábrica de pastas. Bien. Él es
el señor Gustavo Vaca. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido, Gus. No, les presento a mí. ¿Ya lo conoces? Ya lo conozco. ¿Quién no lo conoce al compadre? ¿Eh? Seguro que lo has visto, lo cruzó por ahí comiendo algo. ¿Por qué siempre? Usted, comida, no, ahí lo me encontré. Yo me vengo, compadre, acá a la fábrica a buscar la caja de 60 discos de pala. Porque ¿sí? Viene una caja con 60 discos. 60 discos de pala. Gustavo me hace ahí un surtidito de verdes, de estas más caseritas y de las blancas. Ah, bueno, pero eso así es una atención aparte. Claro, eso, una atención personal. No sé si para todos será lo mismo, ya vamos a tener problemas, compadre. Vamos a tener problemas porque la gente va a venir a pedir eso y no sé si te le van a hacer. Ah, sí, la tienen. Para todos en general es igual. Siempre, ¿cómo le ha gustado? Muy bien, muy bien. Gracias, contento de tenerlos acá en la fábrica y bueno, de dar a conocer este emprendimiento que tenemos nosotros, los socios de Aranda. Como hablábamos en un principio, le contábamos a la gente ya el apellido Aranda, ¿no? Ya tiene como una espalda gastronómica y un recorrido, ¿no? Con lo que es el tema este, ¿no? De producción para lo que es la industria gastronómica. Sí, sí, ya tiene desde el año 69 que comenzó el abuelo de una de las socias, comenzó con esta aventura gastronómica y bueno, y el llevar de los tiempos fue ramificando, abriendo hasta que llegó el 2019, previo pandemia, y comenzamos una ramificación grande que es la fábrica de pastas. Bien, nace en pandemia entonces. Sí, previo a la pandemia y el puntapié que nos impulsó a ir más adelante y salir fue la pandemia. Fue como un punto de inflexión ahí. Fue un quiebre. Exactamente, un quiebre porque recordemos que no habían muchas opciones. Claro, no se podía atender al público. Entonces uno que tenía un negocio con atención al público tenía que ver la manera o la forma de ver cómo poder seguir, ¿no? Como una economía activa en la cual estaba parada al 100%. Reinventarse día a día y ver la opción de salir, digamos, para no estancarse. Se fundieron muchos negocios, pero bueno, nosotros gracias a Dios vimos la beta y vimos la manera de salir adelante y creo que vamos por un buen camino. ¿Cómo le está yendo, Gustavo, con el tema este? ¿Cómo vos viste o lo viste al cliente con el tema de la aceptación, ¿no? De estos nuevos productos como los fideos, como los gnocchi, como las pascualinas? Hoy vimos una gran aceptación, o sea, ya trascendimos la frontera de Jujuy, pasamos el río de las Pavas, llegamos a Salta, estamos en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, y bueno, para toda la zona de Salta, Orán, Tartagal, y hasta tengo mensajes de gente amiga que estaba en Bermejo, en Bolivia, y me manda haciendo empanadas con las tapas arando, o sea, es una gran aceptación que hoy estamos teniendo y bueno, y cada vez nos piden más productos, como lo que se viene ahora próximamente. No lo digas, ya vamos a esperar un ratito, lo vamos a decir en el próximo bloque, así como lo hagamos desear, compadre, como los grandes programas, ¿ah? Sí. Nos hacemos desear. Por ahí a la gente siempre le interesa saber, ¿no? Que más allá de hoy ya estar en el mercado instaurado, siempre hay momentos difíciles, o pasan cosas en el medio que uno no se las espera. ¿Cómo es esa comunión entre los socios fundadores para la resolución de los problemas que se van planteando, ¿no? Que vienen saliendo, porque seguramente han tenido un montón de piedras en el camino. Sí. ¿Alguna anécdota que por ahí quieras contar que la gente siempre le gusta escuchar esto? Y la verdad, o sea, para nosotros arrancamos con el cuarto de 3x2. Sí. Comenzamos con una máquina cortando a mano y de golpe dijimos, ¿no? Para abastecer a la empanadería Aranda, y dijimos, no, esto puede ser, o sea, puede ser más grande. Un level más allá. Y empezamos sacando del bolsillo de cada uno, poniendo, cada uno aportando su capital y modernizándonos y comprando máquinas hasta que hoy llegamos a tener el equipamiento
que tenemos y la producción que tenemos. Bien. Esta fábrica, ¿hace cuánto tiempo está en funcionamiento? Estamos acá en el lugar donde acá estamos. En Burela estamos desde el 2021, que comenzamos, es más, nosotros comprábamos 10 bolsitas de harina semanales. Eso es cuando comenzamos. Hoy ya estamos en la producción, está entre 2 equipos a 3 equipos mensuales de harina. O sea, es un crecimiento bastante grande para lo, digamos, desde donde comenzamos, desde el inicio hasta la actualidad. Y que vimos que no hay un techo. El que quiere apostar, soñar, no hay techo. Siempre hay que... Y el emprendedor nunca tiene un techo, eso es lo bueno, ¿no? Gustavo, el tema de acá de la gente que trabaja, ¿cuánta gente está trabajando? Y hoy ¿cuánta mano de obra? Hoy tenemos 13, 14 personas en producción, más un administrativo, y bueno, estamos los tres socios. Lo podemos nombrar a los socios, le mandamos un saludo también. A Juan Rodríguez y Natalia Aranda. Exactamente, ahí le mandamos un saludo. Sí, Natalia anda de viaje, me han dicho. Sí. ¿Ah? Eso son, todo el plantel este que me decía es el plantel fijo, pero por ahí charlábamos en la nota con Juan que indirectamente hay incalculable, digamos, si me estás contando de que hay tapas de empanada o de pascualina, fideos en Bermejo, la verdad que ya es incalculable la ramificación que ha llegado, ¿no? Claro, exactamente, o sea, indirectamente llegamos a por ejemplo, a los distribuidores de acá, tienen gente que vende, o sea, ya es más gente que se va sumando, porque nosotros hoy cortamos un poco la distribución para abocarnos y eficientizar bien todo lo que es la parte de producción. O sea, nosotros nos dedicamos a producir y ya ramificamos lo que es la distribución. No tenemos distribución propia, sí venta acá en el local, y bueno, en la distribución tenemos ya todo tercerizado. Para que nosotros abocarnos, como te digo, a ser eficientes en la producción. Bien. Es más, compadre, le cuento ahí que Gustavo me pasó un contacto. Directamente cuando necesitan tapa, los chicos llaman del mercado y le piden una caja de 60 tapas, o 30 o 20 o las que sea que necesiten, y les envían directamente con una persona que está abocada a la distribución. Perfecto. Así que la verdad es que... Eso por ahí, las tapas nosotros vendemos acá desde una hasta toda la producción, si se quieren llevar. O sea, no es que tienen que venir y comprar por cada. No hay límite, sí. Tenemos precio mayorista y precio unitario. O sea, hay para todo, digamos, para tanto en pasta como en tapa, pascualina, todo tiene precio unitario y mayorista. Buenísimo, me encanta. Seguramente, bueno, ahí nuestra productora ya está poniendo las redes sociales, el número de teléfono. Yo voy a recordar, bueno, ahí en el Facebook tienen Aranda Fábrica de Pasta, en el Instagram @ Aranda Fábrica de Pastas, y el número, bueno, 388-59-83-160, y también tienen la... ¿Qué vendría a ser eso, compadre? El último, yo no estoy muy... El email. fabrica@pastaaranda.com.ar. ¿Ah? Ese es el mail. Perfecto. Bueno, ahí ya seguro nuestro amigo Jorquito está haciendo imágenes de eso. Contale un poquito a la gente, Gustavo, el tema de las características de cada uno de tus productos, porque charlábamos fuera de cámara y vos ahí me contabas. Comencemos por la tradicional. Bueno, la tapa tradicional es la tapa blanca, digamos que es la común que se encuentra, digamos que toda la competencia también la hace, que lleva margarina, harina, que es la base. Lo que se diferencia, digamos, de otra es la elasticidad y el peso. O sea, nosotros tratamos de darle un grosor para que por ahí el cliente tenga la posibilidad de estirarlo un poquito más, de sacar si quiere una empanada más grande, y te aseguro que no se parte de más. Hasta tener la posibilidad de hacer una empanada frisada, si querés hacerte un día, decir, me hago
5 docenas y tengo frisada, la voy sacando. La voy sacando a medida que voy necesitando. Voy necesitando, no hay ningún problema acá. Podés tener frisada la tapa el día que necesitas hacer la empanada, la sacás, la dejás que tome, que se temple para maniobrarla. Y no hay ningún problema. No se hace gomosa, no se hace nada de eso. Nada. Perfecto, nada. Bueno, dato ahí, tome nota la señora. Espectacular. Entonces, esta me decías, es la tradicional. Esta es la tradicional que vendría a ser, y también, bueno, para la gente que quiera hacerla frita o al horno, e indistinta. Perfecto. Ah, ya sabe, esta sería la tradicional. Y vamos por la casera. Y bueno, esta es la casera, que es la que tiene un poco de historia, digamos, en Aranda, que siempre se hizo la tapa con el color. Que por ahí muchos dicen con morrón, y no es morrón, lo que tiene es, que lo dice ahí la descripción en el paquete, es pimentón, que básicamente para darle color, y están hechas con grasa. A diferencia de la otra, que es con margarina. Que es con margarina, perfecto. Esta tiene materia grasa, que bueno, que es para darle un sello de distinción, digamos, que es con lo que nació Aranda, que toda su vida y es hoy en día que siguen haciendo las empanadas, la empanadería Aranda. Perfecto. Ahí recordarle a la gente que fábrica de pastas Aranda es proveedor también de lo que son las empanaderías Aranda. ¿Sí? Es lo que charlábamos también fuera de cámara y ellos nos contaban un poquito. Ahí porque con el compadre ya habíamos hecho toda una gran familia, compadre. Entonces, ya habíamos encerrado a todos en el mismo cuarto. Y no es así, así que, bueno. Entonces, esta sería la... Las caseras, perfecto. El mismo espesor, todo, que la, esta, la otra. Estas son un poquito más gruesas. Un poquitito más gruesas. Sí, un poquito más gruesas, así que esta se la puede estirar. Es más, algo que yo la utilizaba para hacer un postre, una torta de rogel. Sí. La hacíamos con esto. Buenísimo, la estira finita, al horno, buenísimo, me encanta. Y después tenemos las tapas verdes. Esta, la particularidad es que están hechas con espinaca y bueno, y estas son aptas para veganos, o sea, está con grasa, con margarina de origen vegetal. Bien. Así que bueno, es un producto bastante innovador que acá en el norte no está. Y en toda la Argentina no hay quien fabrique para la venta de producción masiva. Fue bueno, una idea nuestra para sacarlo, porque hoy en día hay un gran público, una gran variedad de gente que consume todo lo que es vegano. Sí. Así que bueno, para darle una opción que puedan... Una opción más para el vegano. Sí. Que no hay muchos productos, ¿no? Convengamos, en el mercado no hay muchos productos. Por ahí hay sí demanda, pero no hay tanta oferta. Exacto. Aranda la tiene. Buenísimo. La tenemos tanto como en tapas de empanada, como en pascualina, bueno, que ya lo mostramos. Exactamente. La pascualina, la verdad que... Y esto es un poco la historia de las tapas verdes, nació porque vendían en la empanadería, le decían empanada verde, y había un nene que quería la empanada verde. Claro. Y hasta el día que fue, le dieron la empanada verde, pero era blanca. Y él decía, yo quiero verde. Así que dijimos, bueno, saquemos la tapa verde. A propósito, son muy ricas también, ¿no? Sí. Así que están buenas. Bueno, ahí tenemos ya entonces las características de estas tapas, estas variedades, estas tres variedades que tienen nuestros amigos de acá de Aranda, de fábrica de pastas Aranda. Gustavo, vamos a cocinar, ¿sí? Te voy a servir un poquito de vino, vamos a hacer un chinchín, ¿ah? Te vamos a agradecer por habernos invitado y por haber venido a Sabores y Lugares, ¿ah? Así que, pero desgraciadamente tenemos que cocinar. ¿Ah? Y dijiste, yo voy a cocinar, yo voy a hacer mi empanada. ¿Cómo ha sido esa designación? ¿Ha sido a dedo o...? ¿Vos lo dijiste o fue alguien que dijo, vos haces? Yo me nominé. ¿Te autonominaste? Me gusta cocinar, soy seguidor del programa de ustedes. Bien. He ido a conocer lugares que hemos promocionado. Que han promocionado ustedes. O sea, yo recuerdo haberlos visto comiendo en el bodegón también, compadre. Nos iban a visitar el bodegón a San Antonio. También. Sí, bien. Sí, ahí utilizamos las tapas también de empanada grande. Así que bueno, Gustavo, contale a la gente qué es lo que trajiste para hacer. A ver,
Acá veo carne, cebolla, morrón. Vamos a hacer unas empanaditas de carne. Bien. Tenemos carne, morrón, cebolla, cebollita verde y huevo. Perfecto. Hoy no vamos a poner papa, vamos a hacer netamente con carne, digamos. Y después vamos a hacer unos fideos salteados con unos chorizos. Bien, con chorizo desmenuzado. Desmenuzado. Perfecto. Y un poco de puerro, también cebollita y morrón. Bien, buenísimo, me encanta. Una opción ahí que puede ser para el verano, ¿no? Lo que charlábamos de estas. Las pastas, la gente por ahí siempre está acostumbrada a consumirla en invierno, ¿sí? Por el tema de la salsa, ¿sí? En cambio, si hacemos unas pastas salteaditas con algunos productos vegetales, ¿sí? Hasta hay ensaladas que se hacen a partir de pastas secas, ¿ah? Que se las comen frías las pastas, así que vienen ideal. En este caso, bueno, ahí nuestro amigo Gustavo va a saltear con unos vegetales que tenemos acá. Y de nuestras amigas Luna, que le mandamos un saludo, ahí estuvimos esta mañana recorriendo la Feria Jujuy frente a este supermercado de color verde, como yo siempre digo, vale la redundancia de las tapas, ¿ah? Así que le mandamos un saludo ahí a Luna. ¿Querés contarle a la gente cómo va a ser el proceso, ¿ah? en el cual vos haces las empanadas? Bien, vamos a comenzar rehogando la cebollita con el morrón. Bien. Con un poquitito, un toque suave de aceite. Bien. Y después le agregamos la carne, rehogamos un poco, un caldo, un poco de caldo de gallina. Bien. Perdón, de carne. De carne. Y de ahí ya pasamos a enfriar el relleno. ¿Algún condimento que le eches? Pimentón. Sí. Pimentón. Tenemos. Sal y pimienta. Pimienta y comino. Y comino. Este es comino, ¿no? Sí. A ver, vamos. Sí, comino, exactamente. Entonces, repasamos. Sal, pimienta, pimentón para darle color y comino. ¿Ah? Muy, muy típica, ¿no? Del muy tradicional. Sí, digamos que la empanada jujeña, el comino. El comino, exactamente. No puede faltar. No puede faltar. Y después una vez que esté... Para armar le vamos a poner el huevito y la cebolla. Una cebollita de verdeo. Muy no típico, faltar. Muy tradicional, que no puede faltar. Así que bueno, ¿les parece que nosotros nos vayamos a los fuegos y a la pausa? ¿Ah? Nos vamos a los fuegos, señora, señor, nos acompaña. Nosotros nos vamos con nuestro amigo Gustavo y con el compadre. Nos vamos a los fuegos a elaborar el recado y luego volvemos y armamos estas ricas empanadas. Ya volvemos. Pero vadeándolo al río, supe salir a la orilla. Solté mi canto al viento, la identidad no la pierdo. En mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo. Que se venga la segundita. ¡Viene! ¡Viene! ¡Arriba nomás! ¡Qué regalo me hizo Dios que sale de mi garganta! Entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra. Yo nací para cantar, así me parió mi madre. Mis coplas se han de callar cuando el corazón se pare. Soy dichoso de mi suerte, de vivir lo que he vivido. Con que mi canto les guste, seré siempre agradecido. Solté mi canto al viento, la identidad no la pierdo. En mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo. Gente linda, estamos de vuelta acá en Fábrica de Pastas Aranda con nuestro amigo
Gustavo ya estuvo en los juegos, Gustavo, demostrando sus habilidades culinarias. Gustavo, ¿Vos te das con el tema de la gastronomía? ¿Sos de cocinar en casa? Sí, me gusta cocinar, sobre todo en fuego. Sí. Bien. ¿Sos de prender fuego? Me encanta prender fuego, olor a humo. Compadre, hay que llevarlo ahí, anótelo, lo vamos llevando. Lo vamos a llevar. La verdad es que me gusta bastante. ¿Te gusta la cocina? Sí, ¿Sos de meterte en la cocina, de hacer masa, de hacer esto, de hacer sí. otro, o más tranqui? Sí, o sea, me gusta aprender y después cocinar, y sobre todo innovar. No me gusta mucho seguir recetas, me gusta ponerle siempre mi impronta o mis sabores y ir probando. Generalmente nunca me salen con el mismo sabor las cosas, porque siempre, no, seguro. Siempre las cambio, digamos, para el momento. Con lo que hay también. Eso es bueno y la gente ahí está bueno que lo sepa, porque esto de cocinar con lo que hay, o muchas veces lo que hemos hecho en el programa, de reciclar comida, ¿no? Exactamente. Y más hoy en día que la verdad que está complicada la situación y necesitamos no tirar ni desperdiciar nada, absolutamente nada. Entonces, si nos sobró algo, ver de qué manera, obvio, como yo siempre digo, tratándolo que en el momento que nos sobró, guardarlo de manera correcta, enfirmarlo en un tupper, en algún recipiente donde podamos guardarlo de manera correctamente, entonces ya después podemos hacer otra preparación. Claro, sí. O por ahí las pastas, por ahí que te queda la pasta, te quedó del mediodía a la noche, la reciclar, haciendo una ensalada, una tortilla, algo. Una tortilla de fideo, o fideo a la pizza también, una pizza de fideo, que también me lo hacía mi abuela, me acuerdo, ¿no? Una pizza de fideo, me acuerdo que hacía, que lo mismo nada más que utilizando fideo, ¿no? La verdad que está bueno. Gustavo, a ver, sigamos con el tema de la cocina. ¿Qué es lo que nos vas a preparar ahora? Ahora vamos a hacer unos fideos de espinaca, vamos a hacer con un salteado de puerro, tomate para darle un poco más de frescura. Bien, perfecto. Y ajo, bueno, cebollita y morrón, y la parte de carne va a ser con unos choricitos desmenuzados. Bien, sí, lo que hacemos siempre generalmente es agarrar el chorizo, le sacamos la piel, pueden ser criollo, pueden ser de cerdo, ya lo pueden ser unos chorizos españoles también, que quedan muy buenos, ¿sí? Un fiambre cantimpalo también, que no quedaría, panceta, también podemos utilizar un poquito de panceta, aquel que le quiera dar un toque de alguna lonjita de anchoitas, algo de eso, ya podemos ir a otro tipo de preparación, pero hoy Gustavo nos trajo puerro, ajo, tomate, cebollito y morrón con los choricitos, eso. Vamos a hacer un salteadito, vamos a hervir las pastas. Para hervir las pastas, Gus, vos que ya bueno, con el tema de eso, ¿qué es lo que vos recomendás? Yo, o sea, particularmente, a mí me gusta la pasta al dente, pero es mucho cuestión de gusto. Nuestra pasta es para el dente, 3 minutos, agua hirviendo, 3 minutos afuera. Bien. Y estamos listos. Y bueno, al que le gusta un poquito más pasadito. 2 minutos más. Y suficiente. Bien. Lo que sí, por ahí, la recomendación de nuestras pastas, como están hechas con unas máquinas, una cortadora que saca largo los fideos, es partirlo a la mitad. Bien. Partiéndolo a la mitad quedan como más o menos el tamaño normal del paquete de los fideos secos. Bien, perfecto. Si no, se van a cansar. Si no, lo van a marear el tenedor. No solo marear el tenedor, sino cuando lo vas a sacar de la olla. Demasiado complicado, ya nos pasó acá en las pruebas. Es muy complicado. Es complicado, lo mejor es partirlo a la mitad y te olvidas de renegarlo. Perfecto. Tema olla ahí que nos decía Gustavo, agua, señora, siempre abundante agua. Lo mismo cuando vamos a fritar, abundante aceite. Siempre tratemos de poner una olla
grande, con bastante agua y que los fideos, ¿sí?, se desprendan bien y se cocinen de una manera pareja. Así vamos a lograr una buena cocción en todos los fideos que nosotros pongamos en nuestra olla. La verdad que, bueno, espectacular esta preparación. Compadre, usted estuvo haciendo una notita. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando con Juan José Rodríguez, también socio fundador de lo que es Pastas Aranda. Así que seguramente, si vamos a ver la nota, vamos a enterarnos mucho más de lo que es el recorrido que ha tenido Aranda en todo este tiempo. Perfecto, nosotros nos vamos a la notita, nos vamos con Juan para los juegos y ya volvemos. Nos encontramos en la fábrica de Aranda con Juan José Rodríguez, socio fundador de todo este monstruo que es hoy día Aranda. La verdad que es un placer encontrarte y poder charlar un poquito para que nos contés y la gente sepa todo lo que significa Aranda y este desarrollo familiar también, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerles la presencia de ustedes. Y sí, hoy, gracias a Dios, estamos dando incursión, digamos, a todo lo que es unos proyectos que empezó como familia. Y bueno, en cierta manera, en el camino, nos fue largando como ya unos emprendedores. Y gracias a Dios, vamos creciendo con los productos que hemos podido ir sacando. Y bueno, esta pequeña aventura, por así llamarlo, que hemos iniciado como familia, hoy ya nos está depositando en un lugar donde ya la familia se agrandó, ya son muchos los que trabajan con nosotros en forma directa e indirecta. Juan, puntualmente, ¿cuánta gente trabaja de manera directa en la fábrica, en la producción, y cuántos estiman indirectamente, ¿no?, porque proveen a varios negocios, a varios cadenas de lo que son insumos gastronómicos? Bueno, hoy directamente en la empresa somos un total entre 14 y 18 personas, lo que es en la parte de producción, la parte de administración, de comercialización, y en forma indirecta son muchísimos más. Quizás no tendría el número certero, pero ¿por qué? Porque involucramos a distribuidores, a distintas cadenas de supermercados, estos distribuidores y representantes que tienen vendedores y preventistas en distintas zonas, de alguna forma indirecta hace crecer más la familia de Aranda. Y bueno, es así que hoy, gracias a Dios, ya estamos en la región norte, digamos, en todo el NOA. Estamos con presencia de nuestros productos, tanto en Salta como en toda la provincia de Jujuy, el interior. Y a través de algunas cadenas de supermercados y mayoristas ya hemos llegado a provincias como Tucumán, Santiago, Catamarca, La Rioja. Así que bueno, digamos, el desafío sigue siendo grande y el sueño mayor todavía. Arranca en un principio con las empanadas, ¿no? Yo he probado las empanadas turcas y la verdad que son geniales, muy ricas. A mi hija le gustan mucho las de queso con jamón. Somos asiduos consumidores de Aranda y la verdad que empezar con empanadas, y hoy sé que tienen distribución fideos, ravioles, ñoquis también. Sí, digamos como que se ha diversificado, ¿no? Esta aventura, por así llamarla, empezó en el año 2019, cuando nosotros hemos comprado unas máquinas para autoabastecernos la producción de disco para empanadas, de lo que fue siempre Empanadería Aranda. En aquel momento hemos arrancado ofreciendo unas tapas a la gente que nos pedía de las tapas que nosotros hacíamos. De una manera increíble, la verdad, que se ha empezado, ha empezado a crecer la demanda, y cuando nos dimos cuenta, la verdad, que superaba las expectativas nuestras. Y en ese momento apareció un golpe duro que fue para toda, digamos, la humanidad, que fue el tema de la pandemia. Y fue ahí cuando nosotros hemos depositado en la parte comercial a distintos distribuidores, porque no teníamos la capacidad logística para hacerlo. Así que hemos seguido apostando a este nuevo producto, y la diversificación de las empanadas se ha transformado en pastas. Es por eso que hoy ya tenemos nuevos productos como las tapas para empanadas, con las tres variedades, innovando en el mercado, sacando las tapas para empanadas verdes, de espinaca, por ejemplo, las caseras, que son originales de Aranda, las pascualinas en los mismos sabores, y también incursionamos con fideos tallarines al huevo, fideos tallarines con espinaca, lo que es ñoquis. Y bueno, y ahora estamos dando el siguiente paso,
si Dios quiere, queremos cerrar el 2023 ya teniendo los ravioles en todas las góndolas de la provincia. Juan, esto de ir apostando al mercado jujeño, de jujeños para jujeños y también a todo lo que es el NOA, ¿no? Seguramente tiene horas de sentarse, de planificarlo, de charlarlo y de ver ese horizonte emprendedor. La verdad que habla muy bien de Aranda y de la apuesta emprendedora, ya como PYME, como empresa consolidada, ¿no? Apostándole al jujeño y a la mano de obra jujeña. La verdad que estamos atravesando momentos demasiado difíciles y hoy, viéndolo desde afuera, hasta podemos decir que en una época como la pandemia y en una situación caótica, económica y financiera que atraviesa lamentablemente nuestro país, me parece que es muy heroico haber apostado a esto, haber apostado a nuestro pueblo, haber apostado a nuestro país, pero sin lugar a duda queda tanta fuerza que es invitar que al que tenga un sueño que trate de realizarlo, porque no está todo destruido en este país. La verdad es que nosotros hemos apostado, hemos recibido la respuesta de la gente, a tal punto que hemos sido galardonados, por ejemplo, con el sello de origen Jujuy Energía Viva, que esto de alguna manera nos abrió la puerta para poder presentarlo al producto fuera de la provincia. Y sí, sin lugar a duda, hoy pasar por un almacén en Catamarca, pasar por un almacén en La Rioja, por el mismo Salta, y ver un producto jujeño, la verdad que nos llena de orgullo, porque de alguna manera esto nos ayuda a creer en que si lo queremos hacer, lo podemos lograr. Seguramente en casa van a tomar este ejemplo tan ejemplificador, valga la redundancia, y apostarle a Jujuy como la verdad el jujeño lo sabe hacer, ¿no? Como el argentino lo sabe hacer. Así que desde Sabores y Lugares siempre desearle los mejores éxitos. Tienen productos excelentes, instarle a la gente a que se acerquen, a que los consuman y que nos cuenten un poquito las redes sociales como para que el que quiera consumir o algún negocio necesita insumos de Aranda lo puedan hacer. Bueno, gracias a Dios, hoy contamos con distribuidores en las provincias que mencionaba y acá en Jujuy puntualmente. Invitamos siempre a los comercios de cercanía que quieran participar y tener nuestros productos, que se acerquen. Tenemos en el Facebook, a través que se llama Fábrica de Pasta Aranda, Instagram, Fábrica Aranda. Y la verdad que ahí van a encontrar todas las respuestas, lo que sea número de teléfono, hasta lista de precios, lista de productos y quiénes son los que les pueden llevar. También nuestros números de teléfono y todos los domicilios figuran allí y bueno, sin lugar a duda va a ser un placer poder llegar a más lugares de lo que ya estamos llegando. Y desde ya muy agradecido a ustedes por darnos esta posibilidad de mostrarnos un poco más. Seguimos con más Sabores y Lugares desde Fábrica Aranda. Bueno, gente linda, seguimos en este bloque. Compadre, seguimos trabajando. Es la primera vez que lo veo trabajando tanto tiempo. Va, no sé si a usted, pero a Gustavo. A Gustavo lo veo trabajando, transpirando. No sé si en estos momentos él sigue convencido de que hayamos venido a grabar el programa, compadre. ¿Ah? Porque lo hemos hecho laburar. ¿Desde qué hora está Gustavo? Y hoy arranqué a las 5:30 de la mañana. Claro, y todavía no voy a la casa. No vuelvo. Y dice que no ha almorzado, compadre, todavía. Así que bueno. Esperando que salgan los primeros. Claro, ahí vamos, ya enseguida vamos, ya vamos a armar. Ya, si quieren pueden ir armando. No sé, ustedes me dirán qué tapa van a utilizar. Vamos con el recado de carne, ¿te parece, Gustavo? Bien, vamos, sí, para arranque. Recado de carne vamos a utilizar las tapas, las tradicionales. Recomendación para la gente que por ahí uno recibe la crítica que dice, no, mirá, fui a armar y se me rompía, se me quebraqueaba. Fundamental, si uno la tiene en la heladera, sacarla 20 minutitos antes que se templen, que tomen un poquito de calor o por ahí si está muy fría, dejarla cerca de la cocina donde uno va preparando los recados, cosa que sea bien maleable, o sea, porque si no esté rígida ni dura. Claro, no esté rígida, se la pueda trabajar bien. Eso es fundamental. Eso es bueno, Gustavo, porque generalmente pasa, ¿no? Cuando uno está apurado, cuando nos toca a nosotros para los eventos hacer producción, todo eso, y tenemos que hacer muchas docenas
de empanada, o muchas veces la familia se junta en casa y, sí. Y tiene que hacer muchas docenas de empanadas porque se han juntado a hacer una empanadeada, como se dice. Entonces por ahí la tienen en el frío y generalmente en el afán ese de hacer rápido, por ahí, como se llama, utilizan la tapa fría. Muy fría, ¿no? Y es por eso que se pierde. Porque al tener una materia grasa como es la margarina o como la grasa, que solidifica ante el calor, ante el frío, necesita un poco de calor y templarse para... Que se atempere, exactamente. Perfecto. Bueno, buenos tips ahí de nuestro amigo Gustavo. ¿Quién mejor que él, compadre, para dar esos tips? Vamos a ir armando, compadre, vamos a ver cuántos repulgas cada uno. Bien, bien. A ver, ¿y qué viene? A ver, yo voy a fiscalizar, compadre, a ver quién repulga bien, ¿no? Como tiene que ser. Ojo al piojo que me voy a poner... Atento en casa. 60 empanadas en un minuto. Va, no sé, compadre, eso no sé bien. La pregunta se ríe, compadre. ¿Usted cuánto hace? ¿Cuánto hace usted en un minuto? ¿Cuánta empanada, Simba? 12 en un minuto. No la contratamos para los eventos. Para el catering, no. Que siga de productor, que siga estudiando para producción. ¿Usted, Jorgito, cuánto Simba en un minuto? No, usted. Pero es, uno sabe cuándo es rápido y cuándo no. Es rápido. Lo que pasa es que cuando... ¡Esa! Y me gusta. Cuando, ¡ojo que eso, que son humildes! Sí, sí. ¡Ah, me desvié! ¡Juega al fútbol! ¡Más o menos! Después un beso, compadre. Simba con una mano. Sí, ¡Hace así! Con la dos. No, a mí me ha tocado armar por minuto 12 empanadas. Así, calculado. Bueno, vamos a hacer, vamos a armar un programa que hace empanadas de nuevo y de competencia. La tengo que traer a la Asunción, a la Rosalía. Y a la... ya me olvidé el nombre, me va a colgar cuando me vea, compadre. ¿Quién? De ahí de Reyes también. Ah, usted dice la... La Mirta, la Mirta Toconas también, fue. Bueno, la Mirta también, fue ganadora, igual que la Rosalía. Y a Gustavo, compadre. Y a Gustavo. Para que fiscalice. Vamos, fiscalizamos. Sí. No me pongo muchas fichas. Tenés que empezar a practicar. Bueno. Y después lo puede traer a su gran amigo de la vida, de encontronazo, como es Martín García Moritán. Ah, Martín, le mandamos un saludo a Martín. Creo que le dé WhatsApp todavía a Martín. Le dé WhatsApp. Bueno, vamos a armar. Armemos, que la gente quiere ver, a ver, cómo arman las empanadas acá, Gustavo, ¿sí? Y José. Actualmente, empanada más tirando a chica que a grande, ¿no es cierto? La empanada jujeña, empanada pequeña, sí, de 2-3 bocados, más que la empanada salteña o la empanada tucumana. La de Córdoba también es grande, sí. Son empanadas de tamaño considerable. Acá, por ejemplo, se utiliza el molde de 10 centímetros. De 10. Todo lo que es la región de Noa, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, es un molde de 10 centímetros y ya más arriba va de 11 a 12 centímetros y hasta... Por ahí en Buenos Aires, que son... Sí, unas empanadas. Grande. Bien. Bueno, entonces va a arrancar con la tradicional. Tradicional, ¿sí? Exactamente. Ya tiene el recado ahí. ¿Usted cómo hace? ¿Pone la carne, después el huevo y después la cebollita o mezcla todo? Generalmente le ponemos un poco del huevo acá arriba del recado. Sí. Y de ahí, y la cebollita sí se pone al último. Usted haga como usted hace siempre, ¿sí? Por algo en particular, a nosotros nos gusta aprender también porque hay tips que por ahí muchas veces nosotros no sabemos. ¿Por algo en particular no pone la cebollita junto con el huevo y la carne? No, porque por ahí, como para que le llegue a todo, por ahí si se mezcla todo, no le llega a alguien. En alguna empanada va a tener que no... Y no te hacía, así que directamente saco un poco de huevo, un poco de recado y al último cebollita. Perfecto. Bien, ahí está armando nuestro amigo Gustavo. Mientras tanto acá, gente, yo ya tengo, ahí va a mostrar este recado que ya, ¿sí? Lo hicimos con tiempo, donde hicimos un recado de
solomillo de cerdo, ¿ah? De nuestros amigos de Porcina. Vamos a presentar también unas empanaditas de cerdo, ¿ah? Con que este muy corte. Muy poco se estila, ¿no? Se estila muy poco. Entonces la idea era, ya que veníamos a esta fábrica de pastas, compadre, con unos excelentes productos, como son las tapas de aranda, de hacer algo diferente, distinto, como le gusta a nuestro amigo Gustavo, innovar también, sí, ¿ah? Sí. Ahí él va probando. Acá tenemos nuestro solomillo, ¿sí? Es este corte de cerdo, bien típico. La verdad que es una pieza, para mí una de las mejores piezas del cerdo, compadre, ¿sí? Muy versátil, cocción, la verdad que es una cocción rápida, tiene su punto jugoso, no se tiene que pasar porque es una carne que en su interior no tiene esas vetas ¿sí? de grasa, entonces hace que si se pasa de su punto de cocción, se seca mucho. ¿Ah? Así que bueno, gente ya sabe, ¿ah? Vamos a Porcina y le pedimos este solomillo de cerdo para cocinar nuestras empanaditas. ¿Ah? Dicho esto, vamos a sacar los guantes y acá ya tenemos el recado para empezar a simbar nuestras empanadas de cerdo. Bueno, ¿cuál voy a utilizar yo? ¿Qué me recomendás vos para las de cerdo, Gustavo? Y para las de cerdo yo había pensado las caseras. Las caseras, bien, perfecto. Vamos con las caseras. Gustavo, tengo una consulta. El tema, esto de simbar, ¿no? Viste que hay gente que se pone un vasito de agua y hace a la vuelta el tema de la tapa para que la humedece un poquitito. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué decís vos? Para mí, mientras estén bien templadas y tengan esta tapa, tienen una buena humedad, así que no hace falta, para mí no hace falta pegarla. Por ahí bien, cuando están un poco secas, le cuesta pegarse. Es recomendable, si no, no. Acá con solo presionarla bien, está bien. Me ha tocado el otro día que me iba a cocinar a Purmamarca. ¿Se acuerda, compadre, que han venido estos autos antiguos? Sí. Bueno, ahí estuvimos cocinando para los conductores de esos autos. Sí. Y nos tocó cocinar en una mesada sobre al lado de un horno de barro, con un paisaje muy lindo ahí en la Casa del Sol en Purmamarca, yendo a Salinas. Y corría mucho viento, entonces sacábamos la tapa de empanada, ¿sí? Y el viento, la verdad que son vientos extremos, ¿no? Allá lo que corren. Sí. Entonces nos secaba la docena de empanada muy rápidamente. Entonces lo que hacíamos era sacábamos una tapita de empanada, volvía la bolsita para que no le dé tanto el viento y se sequen las tapas. Entonces por ahí depende mucho también. No es lo mismo en Ledesma que acá o que en la zona de Quebrada, ¿no? Claro, seguramente. Va variando a dónde lo. Cuando las llevamos al campo, generalmente hay que tener cuidado de esto, ¿no? Que se nos seque. Mi abuela, ¿sabe lo que hacía, compadre? Sí. Agarraba un tipo lienzo, lo humedecía y sacaba las tapas y las ponía debajo del lienzo, húmedo. Cosa de que no se seque, mantenía la humedad. No estaba mojado, ¿no? Estaba húmedo. Eso hacía que no se nos sequen las tapitas de empanada y no tengamos problema al simbar. Bueno, ahí los muchachos están haciendo un simbado, yo estoy haciendo otro. Yo le llamo las bolitas. ¿Ah? Ahí está. Sí, ahí lo está tomando. Unas bolitas y acá están simbado ya tradicional. ¿Sí? Bueno, a mí siempre me critica porque simba el bebé. Claro, no me sale para los vos dos. Simba de acá para allá. Exacto. Como simba mi mamá. Mi mamá simba de acá para allá. Y generalmente todo el mundo simba de acá para allá. ¿Sí? Al contrario de lo que se escribe. Bien. Yo creo que me voy a sentar con Gustavo a comer empanada. De todas maneras, tipos de simbado deben haber como, no sé, más de 50, fácil, ¿sí? Hay muchas variedades de manera de cerrar una empanada.
Los chinos son expertos, compadre, sí, en cerrar empanadas. Y dependiendo de qué es también, ¿no? La empanada. Sí, obvio, seguro. Bueno, el tipo de cimbado va a depender, también le vamos a dar por ahí una variedad, ¿no? Generalmente las de pollo son esas que le hacen tipo crestita de gallo, ¿sí? Sí. Después tenemos las de carne, las canastitas de arándanos, compadre, las turcas. Tenemos que ir un día sentarnos ahí a probar todas, ¿no? A comer las empanadas. Ahí deberíamos hacer una reunión con la producción, con todos, sentarnos a comer empanaditas de arándanos, compadre. Para cerrar el año. Sí, para cerrar el año. Ah, bien. Ahí está, bueno, Jorgito ya va a pedir la de choclo. ¿Usted, Ingrid? De carne. ¿No le gusta ninguna otra Ingrid que no sea de carne? ¿Ah? Bueno, ahí estamos. ¿Sí? ¿Ya han hecho 6-6? Perfecto. Ahí está. Bueno, ya tenemos una docenita. Ah, yo también sigo cimbando acá las de cerdo. Y nos falta todavía, va a ser uno de los platos que vamos a presentar, este salteadito que ya lo vamos a hacer enseguida. Así que, bueno, algo para agregar, algo para sugerir. Para freírla en grasa de cerdo, queda espectacular. Espectacular. O por ahí un poco de grasa de cerdo. 50-50. Mucha gente que hace eso, ¿no? Hay mucha gente. Porque, a ver, convengamos que la grasa antes era. Hoy se fue, la verdad que la grasa medio cotiza en la bolsa. Casi como el aceite. Sí, está medio. Me parece que se le fue la mano a los graseros, ¿no? Como para, por así decirlo. Pero está bueno esto de grasa y aceite. 50 y 50. Lo mismo vuelvo a recalcar a la gente, el tema este de que abundante. ¿Sí? Tiene que ser abundante aceite, abundante grasa, abundante aceite, para que tengamos una buena fritura y el producto nos salga con la menos cantidad de aceite posible. ¿Sí? Así que ya saben, ese tip lo van anotando. ¿Qué otro tip, Gustavo, que quieras agregar? El fuego bien caliente. Yo, por ejemplo, para cuando hago la Pachamama en agosto en mi casa. ¿Estamos invitados ya? Ya, están ya invitados. Anote ahí, por favor. Ya nos hemos invitado a otra Pachamama. No sé cuántas Pachamamas llevamos ya, pero vamos, ya estamos invitados. Ahí empanadeada, sí o sí. Sí o sí, me imagino. Que más o menos yo me frío entre 50, 60 docenas para la Pachamama. Así claro. Así que ya está bien, sí, bien curtivo en ese sentido. Para freír, sí. ¿En el disco de arado? Disco de arado. ¿O tiene un bollito de arado? No, disco de arado. Disco de arado para dos docenas por tanda. Para que salgan y salgan. Para que demora más, Gustavo, en ponerle la empanada que en sacarla. En sacarla, claro. Sí. Vuelta y vuelta, sí, sí, sí. Y bueno. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya estamos listos, ¿le parece? Perfecto. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Ah, nos vamos a la pausa, pero nos vamos con nuestros amigos de Agostini. Así es. Sí, nos vamos a ver los emprendimientos que tienen nuestros amigos, donde hemos estado recorriendo, hemos estado visitando la última vez, hemos estado en La Almona. Sí. Sí, en el Mollar. ¿Se acuerda, Jorgito? En el Mollar. Ahí hemos estado haciendo un plato típico que es de la zona de los valles, ¿sí? Zona de diques, hemos hecho unos pejerrey, plato que le encanta a nuestro camarógrafo estrella, Jorgito. Así que ahí hemos estado con los amigos de Agostini. Así que nos vamos al spot publicitario y nosotros ya volvemos ya para comer, compadre, todo lo que estamos preparando. Perfecto. ¿Ah? Ya volvemos.
estar. Hoy que estás muy lejos te recuerdo, porque te quiero mucho. Ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Quisiera tener alas para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte. Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte. Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Linda, compadre Gustavo, ya la parte final, la parte, como siempre digo, la parte más triste porque nos tenemos que despedir, pero la verdad que hemos compartido una jornada, Gustavo, la verdad que una jornada impresionante hemos compartido. Sí, la verdad que muy linda experiencia recibirlos acá y bueno, y aprender también un poco de ustedes. Por ahí unos tips para la cocina, ¿no? Para nosotros, la verdad es que venir a cocinar con, en una fábrica de pasta es como ir a tomar vino en un viñedo. Más o menos algo claro, así, claro, ¿no? Sí, o sea, porque sí, es lindo para nosotros conocer estos ámbitos, ¿no? A donde lo que nosotros trabajamos, que llevamos para trabajar, que utilizamos como materia prima, como le decimos, es lindo saber cómo lo hacen, de dónde vienen, cuál es el sistema de producción, todo eso a nosotros nos gusta mucho saber, como así también la gente que lo está mirando del otro lado también le interesa saber cómo se hacen las tapas de empanadas Aranda, igual que sus otros productos, ¿no? Claro, sí, bueno, es bueno abrirlo y que conozcan nuestra fábrica, invitarlos a que quiera venir, se pacta una, para que conozcan la fábrica, estamos abiertos. Hacer, siempre teniendo los cuidados sanitarios, hacer una muestra de lo que es la producción, sobre todo en los colegios, estamos abiertos. Eso es muy importante, Gustavo. Para que conozcan un poco lo que es la producción jujeño, o sea, es un producto jujeño, es algo que tiene, digamos, un impacto en Jujuy porque traemos
capitales, o sea, nosotros vendemos en otras provincias y traemos capitales hacia Jujuy, así que es bueno que conozcan, digamos, la gente un poco lo que es la producción jujeña. Y al margen de todo esto de lo que vos hablas de la economía y todo eso que es fundamental, también es fundamental esto lo que vos decís, que la gente vea que acá se cumplen con normas, ¿sí? De seguridad alimentaria. A ver, la gente muchas veces desconoce el detrás de escena, ¿sí? Y está bueno que ustedes se abran hacia la sociedad y muestren que el producto que le llega al ama de casa, ¿sí? O al señor o al quien lo utilice, sepa que acá se utiliza y se cumple con todas las normativas, ¿sí? De seguridad e higiene que seguramente ustedes están, ¿sí? Bajo el control de los entes y de las instituciones, ¿no? Que regulariza todo. Sí, nosotros para que nos habiliten el local pasamos con una exhaustiva análisis de nuestros productos por la gente del Ministerio de la Provincia, del Sunibrón, que es quien habilita y da la habilitación de tanto del local, edificio, y como de los productos, que, o sea, que te investigan hasta lo último, digamos, lo analizan, cuánto tiempo tiene de apto, todo para recién darte, ¿no? No es a cualquiera que le dan el título de que tiene, si la gente ve por ahí, todas las tapas o cualquier producto tienen RNP, nosotros cumplimos con todas las normas establecidas, podemos vender de acá a Ushuaia. Exacto. O sea, podemos vender en todos lados, estamos habilitados, además, hoy estamos en cadena de supermercados multinacionales, gracias a la buena acción que de uno de los socios, que ve la parte comercial, logramos llegar y ir abriendo los abanicos. Hoy estamos viendo si podemos incursionar de nuevo en los supermercados locales también, que apostamos a que apunten también a la materia jujeña, digamos. Buenísimo, Gustavo, te felicito. Bueno, antes que sigamos, Gustavo, comentarle a la gente, lo único que falta es que nos explique un poquito el fideo, ¿ah? Esos tallarines de espinaca que hiciste ahí salteaditos. Bueno, lo salteamos un poco, sarteneamos primero con el puerro, la cebollita, el ajo, después le agregamos la carne ya para darle un poquito de humedad, y al último, cuando pusimos los fideos para sartenear un poco más, le agregamos el tomate para agregarle un poquito de frescura al plato. Perfecto, me encanta, la verdad, una propuesta diferente, sin salsa, sin nada, un salteadito de verdura con lo que tenga en la casa, señor. Tal, ¿sí? Cual, ya hemos hecho con Gustavo una pequeña degustación de las empanadas. Sí, no, ya he visto que me faltan, ahí estuve, no pude poner la cantidad que tenía que poner porque ya me han mexicaneado unas cuantas. Le cuento que también Jorgito ha ayudado, sí, no, a colaborar también. Creo que le han hecho gata parida la productora. Sí. No le han comido ahí atrás ninguna. Y hemos comido no le han comido ninguna. No importa. Ahí tiene media docena separada la productora que se la lleva. Que iba a incautar. La hematología va a incautar. Así que bueno, la parte final, Gustavo, nos tenemos que despedir, gente linda, nos tenemos que ir. La verdad que hemos pasado una jornada muy linda de gastronomía, de charla. Hemos aprendido sobre lo que es la fábrica de pasta de acá de Aranda, un apellido gastronómico que viene desde hace muchos años apostando por lo que es nuestra provincia, ¿no? Nuestra querida provincia. Son emprendedores jujeños, son gente jujeña, empresarios jujeños que apuestan desde hace muchos años y siguen apostando y dando también laburo a mucha gente. Que sirva de ejemplo para el resto de los emprendedores que ven el programa o casualmente alguien lo ha visto, ¿no? De que no hay que bajar los brazos, sino al contrario, esos tropezones y esas piedras que siempre salen en el camino gastroemprendedor o en el camino emprendedor del área que sea, ¿no? Saber sortearlos y bueno, crecer como esta pyme jujeña, que la verdad que hoy es la fuente de trabajo
y mano de obra y trae capitales de afuera, como decía Gustavo recién. Exactamente, y reactiva una economía, la verdad que es muy necesario que reactivemos una economía y más en estos tiempos. Gustavo, agradecerte, fue un placer cocinar con vos, como siempre digo, seguramente nos vamos a encontrar en otro lado, en algún momento, seguramente la Pachamama que viene. Ay, o sea, no soy nuevo el compadre, seguramente nos vamos a encontrar, fue un placer, Gustavo. Ahí tienen las cámaras para agradecer, saludar y invitar a la gente también que conozca tu producto y que siga con tu Bueno, desde ya un agradecimiento para ustedes por haber accedido a venir a cocinar acá en la fábrica y presentar nuestros productos. La verdad es muy grato tenerlos acá y aprender también un poquito de ustedes. Siempre uno aprende. Y bueno, y a la gente invitarla a que conozca nuestros productos. El que no haya probado tiene variedad. Y bueno, y faltaba la vedette que no la ahora la decimos. Posiblemente ya para enero, algo que nos venía pidiendo la gente, ya está, falta que nos entreguen el packaging nomás, las cajitas de los ravioles y largamos los ravioles de espinaca. ¿Cuántas variedades? Dos. Por ahora dos. Dos espinaca y pollo. Sí. Y ricota y jamón y queso. Compa, pero, ahí está, ahí lo anotamos, ¿eh? Pero son no necesitan de que hagamos una degustación. Siempre. Nos venimos, ¿eh? Claro, la productora también. Le encantan los ravioles a la productora, así que podemos hacer la degustación ahí. Sí, sí. Tenemos ahí una muestra para que sorteen entre ustedes para que, y después nos van dando la devolución. No hay ningún problema, ahí estaremos dando la devolución. Así que desde ya muchísimas gracias a Sabores y Lugares. Y bueno, son siempre bienvenidos, que quieran hacer un programa, para lo que necesiten, estamos acá. Perfecto, saludito Gustavo, ¿para quién? Saludo para toda la familia Aranda, para mi familia, que también son un gran apoyo, y bueno, para mis hijas. Y para toda la gente linda de Jujuy. Compadre. Me van a tirar la oreja si no los saludo. Sí, ¿a quién? Los Canillita, sí. De la esquina del banco que está en la calle La Madrid. Sí. Quieren inaugurar el año que viene Sabores y Lugares. Ah, quieren inaugurar, no importa. Querían cerrar ahora, pero no, ya está comprometido. Ya estamos muy sobre pero el los Canillitas, compadre, están desesperados por cocinar en Sabores y Lugares. Bien. Lo vamos a citar a los muchachos y me han mostrado fotos y videos, se van a pescar todos. Salen manadas, se van, pescan, festejan los cumpleaños todo en el río ahí. Así que no sabe cada cosa que he visto ahí. No, me imagino, en el río se pasan cada cosa, compadre. Así que tenemos ahí materia que queda en el río. Materia pendiente, cocinar con los muchachos, que hace muy poquito ha sido Día del Canillita, ¿no? Sí, hablando de Día del Canillita, Día del Músico fue ayer, le mandamos un saludo a todos los músicos, compadre. A Tata Nieva, a la Tati Domínguez, a la Celeste, sí. Bueno, todos los que estuvieron en el festival también del asado y el folclore, Cristian Herrera, bueno, Alivio Roja, Los Nocheros, bueno, a todos los músicos jujeños, ¿no? Que la verdad que tienen un agarre y tienen unos empujes los músicos jujeños. La Tati se va a Jesús María, ¿sí? Se va a presentar a Jesús María, le mandamos un saludo, un abrazo grande y todo el éxito para la Tati, que se va a representarnos ahí a Jesús María y a todos los músicos, ¿sí? Bueno, compadre, ya el compadre dio todos sus saluditos. ¿Para alguien más? Nada más. Vamos por los oficiantes, entonces. Ahí está. Vamos a saludar a Panificadora Marconi, le mandamos un saludo a doña Carmen, ahí ella nos está proveyendo el pan de los últimos eventos, la verdad que estamos a full con los eventos. Le mandamos un saludo también a Agostini, Servicios Inmobiliarios Agostini, le mandamos un saludo a Pescadería La Nueva, distribuidor de pescado La Nueva, que también estuvimos haciendo esos terribles pejerrey el programa pasado. Le mandamos un saludo a Porcina y a La Ternera, a nuestro amigo Anico Fía, Nancy. Al Gaucho, a Nancy, al Chino, bueno, a todos los que trabajan ahí en Porcina y La Ternera. También le mandamos un saludo a la gente de Acacia. Hoy tuvimos con este Santa Julia Cabernet Sauvignon 2021. Ya vamos a estar yendo a cocinar ahí a Acacia. Bien. Se viene temporada de cerveza, Se viene temporada de cerveza, así que vamos a cocinar algo rico para acompañar las cervezas de nuestros amigos de Acacia. Así que le mandamos un saludo grande a la Asociación Dueña de Asadores, a la gente de Aranda que hoy nos abrió la puerta, así que, y a toda la gente linda que nos ve allá
a detrás de las cámaras. Compadre, salud, salud. Gustavo, salud. Gente linda, nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo programa de Sabores y Lugares. Chau, chau.